La Escuela España de Llolleo fue el escenario para la finalización de este programa de fomento de la lectura Leer para Crecer, que durante los últimos 2 años benefició a alumnos de 5 escuelas de San Antonio. El programa es impulsado por la División El Teniente de Codelco Chile y la Corporación Pro O'Higgins de la Sexta Región. Durante el cierre del programa fueron premiados alumnos que se destacaron en la lectura y además fueron responsables en el cuidado y evolución de los libros. También hubo números artísticos que apoyaron la ceremonia de cierre. El gerente de sustentabilidad de la división, el teniente Sergio Cartens, se refirió a la finalización de este programa. Este programa tuvo una duración de 2 años en 5 establecimientos acá de San Antonio y cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura, pero en forma metodológica, llevando, ¿no es cierto?, todo un programa en adelante, cosa que de estimular a los niños y habituarlos, ¿no es cierto?, a la lectura, a leer, a comprender, ¿ya?, acercarse a los libros, a la magia de los libros, ¿ya?, en forma artística, en forma lúdica, con juegos. Hay toda una programación, una forma de hacerlo, de abordarlo. Por parte de la Corporación Pro O'Higgins estuvo en la ceremonia Jimena Ortega, quien explicó que fueron varios los colegios beneficiados con el programa y que los escogidos respondieron a los requerimientos. Consideramos que es una apuesta que ha dado muy buenos resultados. El efecto más directo y que uno observa de manera inmediata es que los niños leen de manera más periódica, de que asisten a la biblioteca de manera voluntaria. Uno ya los ve que se acercan en los recreos, por ejemplo, que días de la semana las bibliotecas permanecen abiertas, y antes eso no era real, pues. No en todos los establecimientos eso funcionaba de manera independiente. A partir del programa, este espacio se empieza a activar, se empieza a potenciar y los niños se acercan, van con agrado a este lugar. Uno de los más contentos con la iniciativa era el director de la Escuela España de Llolleo, Patricio Sandoval, quien agradeció a la empresa Codelco por el aporte realizado y que beneficia a los niños y a la calidad de la educación. Ha sido un buen aliado en un aprendizaje que es central. El aprendizaje central es la lectura, aprender a leer. Es tarea nuestra, y ahí está la preocupación por el resultado, es tarea nuestra que el 100% de nuestros alumnos aprendan a leer. Si eso sucede, y si alcanzamos esa meta para este año, el aporte de Codelco habrá sido significativo. Pero también el aprendizaje y crecimiento futuro de los alumnos es importante. Pese a que el programa privilegia lo pedagógico, también hay un espacio para la entretención y la dimensión recreativa de la lectura, lo que implica realizar 2 actividades culturales masivas por año.